Un año más, los más pequeños ponen en marcha una nueva edición del Descenso Internacional del Sella, su edición número 82. Como cada año, el Minisella dio paso al ya tradicional izado de banderas. Durante el acto, los más de 500 jóvenes piragüistas recibieron la visita y sorpresa de los máximos exponentes del descenso riosellano, los piragüistas Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza. El Ayuntamiento de Avilés recibió esta semana a María Cheza, portera del combinado español sub-19. La joven avilesina fue una de las más destacadas en un campeonato en el que el combinado español revalidó título tras ganar en la final a Alemania, convirtiéndose así en campeonas de Europa de fútbol femenino sub-19. Fue algo increíble, algo que voy a recordar pues toda la vida. Que aún así no me creo que sea campeona de Europa, porque es una experiencia que nunca vas a olvidar y que igual es irrepetible, pero bueno, la verdad que soy muy orgullosa de haber defendido a España en Europa y espero poder defenderla muchísimas veces más. El próximo año, en 20 días, me voy para Estados Unidos, voy a, pues, a una nueva aventura, a conocer el mundo. Me dieron una beca, así que voy allí también a estudiar y a jugar al fútbol y espero pues allí que se fijen en mí y también pues corresponder con mi deber, que es estudiar y sacar buenas notas.